Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tenemos hoy una carta nueva en Ultimate Team, Wayne Rooney, Medio 93, cartaza. Así que sin más preámbulo, vamos a conocerla. Wayne Rooney, Premium SBC, una carta bastante interesante. Medio 93, delantero centro inglés de la segunda liga de Inglaterra. 87 de ritmo, 95 de tiro, 88 de pase, 91 de regate, 71 en defensa y 90 de físico. Cabe señalar que en comparación con su carta normal, este tiene 4 estrellas en filigranas y 4 estrellas en pie débil. Elevado en ataque, medio en defensa, pie preferido derecho, 1.76, una carta bastante interesante. Y sus atributos los vamos a ver en pantalla a continuación. Lo que más destaca obviamente es el apartado de tiro, es un tiro increíblemente chetado, súper súper bien. El tema del ritmo no es lo mejor, pero oye, tampoco es lo peor, tiene muy buen ritmo para lo que es. El tema de agilidad 86 y balance 80, bueno, más o menos, tampoco está tan mal. Compostura 99, señores, aguas, ¿eh? El tema defensivo para aquellos que quieren, usarlo de MC, MCD, bueno, pues no se ve tan mal. Percepción defensiva 72, sin embargo, creo que lo ideal sería ponerle sombra si es que piensas usarlo de MC, MCD, y también tener en cuenta que tu otro mediocampista, pues sí, como consejo debería ser un mediocampista defensivo 100%. Físico 90, salto 82, energía 90, fuerza de 90 y agresividad de 91. Esto obviamente ayudaría mucho al apartado defensivo y también, ¿por qué no?, al apartado del ataque. Como rasgos del jugador tenemos que tiene liderazgo, pase largo, tiro largo, armador de juego, tiro con pie exterior y tiro bombeado. Y muy importante, no se te olvide, ¿vale? No se te olvide que este Wayne Rooney no pertenece a la Premier League, aguas, ¿eh? Pertenece a la segunda liga de Inglaterra, la EFL Championship. No te vayas a confundir y te vayas a hacerlo y pensando que te hace química con Salah, con Mané y estas gentes, ¿ok? Cuidadito. Y como dato curioso, chicos, como dato curioso, este Wayne Rooney tiene una química strong, es decir, una strong chemistry, con Sinclair, jugador que encuentras dentro de Itos. Una carta que la verdad vale mucho la pena comentar. Muy buenos números y además funciona como medio izquierdo o extremo izquierdo, y que fácilmente puedes linkear ahí con tu Wayne Rooney Premium SBC. A Sinclair lo puedes sacar dentro de la opción de Itos, en donde dice aspecto básico de plantilla EFL Championship. Y bueno, aquí te dan un king, pero lo que nos interesa es el tercer objetivo, donde nos van a entregar a Sinclair. Y bueno, lo único que tienes que hacer es jugar 15 partidos en el amistoso de Fútbol en Vivo, obra maestra para dirección, con al menos 7 jugadores de la EFL Championship. Simplemente ganes o pierdas, juegas 15 y te entregan a ese Sinclair. Y bien amigos, una sorpresa el día de hoy es que el día viernes vamos a tener los Future Star. Ya tenemos pantalla de carga, el día de hoy salió, chicos, para que te prepares para este evento día viernes, hermanos, Future Stars. Te dejo en pantalla algunas predicciones y también te dejo debajo de este video un link que te va a llevar al video de mi bro FraFilter para que conozcas más acerca de este evento y obviamente te prepares para ello. Bien amigos, y continuando con este video informativo, te cuento que el día de hoy salió código nuevo dentro del juego y bueno, llama la atención algunas cosillas como lo del carníval, que especulamos que será dentro de los próximos eventos de FIFA, así que prepárate también, carníval podría venirse. Y también por ahí vemos Birthday Creature, que igual especulamos que puede ser el tema de Food Birthday. Sin embargo, no es nada confirmado el tema de eventos, pero lo que creo que sí es bastante claro es que posiblemente tengamos carníval en este FIFA, así que bueno, como dato curioso. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete y nada, recuerda que estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch. Te espero con muchas ganas, con mucha ilusión. Cuídate mucho, nos vemos mañana próximamente. Hasta pronto. Acabamos.